Telemar presenta. Amigas y amigos, me da muchísimo gusto que una vez más estén conmigo en este su programa Habla el Pueblo. Como siempre, con su programa Habla el Pueblo, en donde tratamos de llevarle cosas importantes hacia ustedes y se enteren de lo que es este programa, que al menos ya me acostumbré a él, ya tiene ya más de 10 años, algo así, que estoy en el programa Habla el Pueblo. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre una cosa muy importante para los campechanos, hasta los campechanos que nacen aquí, se van fuera de la ciudad y viven en otros lugares. Luego, cuando vienen, vienen a ver a nuestro Señor, el Cristo Negro de San Román. Vamos a hablar sobre hace 450 años que fue recibido el Cristo Negro de San Román aquí en las costas de San Román, precisamente en las playas de San Román, cuando fue su llegada. Para eso, pues tengo aquí a tres invitados, que los tres están muy enterados de esta historia del Cristo Negro de San Román, que es, empezando primero con las damas, le damos el derecho a las damas, a la maestra en literatura, Aida Alcalá Campos. Buenas tardes, Calvino. Gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Muchas gracias. También nuestro amigo, el licenciado Alejandro MacGregor González, que él es el presidente de la corresponsalía Campeche, Seminario de Cultura Mexicana. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Calín, por este programa. La verdad que Habla el Pueblo es un programa ya señero, ¿no? Y es de agradecerse esta invitación. Gracias, gracias. Y nuestro amigo, el doctor Jorge Ávila Fuentes, que ha estado en varios programas también conmigo. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Carlos. Como siempre, felicitarte, como lo hacemos cada vez que nos invitas, porque tu programa trasciende y refleja la voluntad, el quehacer de los campechanos. Esto es muy importante, recordar nuestras herencias, en este caso religiosas, del Cristo Negro de San Román. Gracias, Jorge. Te felicito. Amigas y amigos, yo le quiero agradecer en primer lugar a mi amigo, hijo, como yo le digo, al licenciado Alberto Arceo Azar, el que me permita estar aquí en este precioso hotel, el hotel Plaza Colonial. Muchísimas gracias. Pero también a mi compadre, al señor, el señor Alberto Arceo Corcuera, que él es el empresario y es el que le nace esta idea, y yo tengo también cierta participación en este edificio, porque fui el primero que empecé a construir y ya luego lo vuelve el hotel. Gentes como don Alberto Arceo son los que debemos de tener en Campeche. Gracias, compadre, y este programa te lo dedico a ti por ser sanromanero, precisamente, junto con tus hijos Alberto y Alejandro. Muchísimas gracias. Es muy importante este tema, Alejandro, porque yo creo que no haya gente, hasta las que no llevan la religión católica y son otras religiones, yo sé que muchas veces van al Cristo Negro de San Román. Sí, es fundamental. Yo considero la Feria de San Román de los hechos culturales fundacionales. Y si me permites leer, ¿sí?, para destacar la entrada, ¿no?, a este importante programa sobre San Román, dice el texto: uno de los hechos más contundentes y relevantes en la historia de la ciudad y puerto de Campeche ha sido la llegada del Cristo Negro. No hay duda, de acuerdo al cronista Fray Diego López de Cogolludo, la imagen del Cristo Negro llega un 14 de septiembre del año 1565.
hace 450 años. Es un hecho contundente y relevante y con toda la historia que ella marca. ¿Por qué le dicen a Campeche la ciudad de los tres santos? Ay, mira. Eso lo he oído. Qué bonito. ¿Por qué? Fíjate que es la primera vez que me hacen esta pregunta. Bueno, más que pregunta, es un tema, ¿no? Es que curiosamente la ciudad de Campeche, pues ya, desde el nombre original, histórico, fundacional de San Francisco de Campeche, 4 de octubre, es el santo con el que se inicia la fundación de la villa propiamente. Claro, estaba ahí el general español Francisco de Montejo, ¿no? Radican la fundación al 4 de octubre y es el día del gran santo San Francisco de Asís. Y así inicia el comienzo con esa consagración. La villa de Campeche se consagra a San Francisco de Asís buscando pues la protección divina de este santo. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Es uno de los misterios. ¿Por qué luego los mismos franciscanos, quizá en su fervor religioso por la Purísima Concepción, la Virgen María, la Inmaculada, consagran la siguiente construcción importante, que es la catedral, a la Purísima o Inmaculada Concepción? Entonces ya tendríamos ahí una santa, ¿no? Y un santo. Santo, así es. Pero con el Cristo Negro pasa algo muy curioso que pues tendríamos que hacer una reunión de sociólogos, de historiadores. Cómo el Cristo Negro, que en su momento era el santo de un barrio que no estaba en el centro de la ciudad ni era el más importante, cómo fue cobrando vigencia la devoción y el fervor del Cristo Negro. Y ahí es donde está la grandeza del Cristo Negro, porque empieza a darse un fenómeno de milagrería. Se empiezan a dar los milagros del Cristo Negro. Y los fieles se van. Y el fervor de la gente del pueblo se va yendo a San Román. Y entonces en la práctica, porque también hay que diferenciar a San Román mártir del propio Cristo Negro, a partir de la llegada del Santo Crucifijo, empiezan a darse una serie de milagros que van generando un comentario de boca a boca y van haciendo, pese a su modestia en arquitectura de la iglesia de San Román, la más importante, el centro católico más importante, pese al señorío de la catedral y a la historia de San Francisco de Asís. ¿Quién hace al Cristo Negro tan importante? El fervor del pueblo. Así que está con Habla el Pueblo. Habla el Pueblo. Historia. El pueblo lo hizo. Habló el pueblo. ¿Tiene algún comentario al respecto? Esto? Quizá también tú te estás refiriendo a las tres fiestas que hay en San Román. Porque en San Román se festeja a San Román mártir, al Cristo Negro y a San Romanito. No sé si a esas también te estabas refiriendo tú. Entonces, sí, claro. Podría sí, de los tres santos. Son los tres santos. Podría confundirse en el sentido de que, bueno, primero aparece San Román mártir y la manera como surge. Hay quienes dicen que los campechanos, otra vez habla el pueblo de Campeche, se decidieron por San Román mártir buscando al santo que pudiera ayudarlos con la agricultura, a tener buenas cosechas. Sin embargo, lo que registra López Cogolludo y otros historiadores también es que, curiosamente, esto a mí me llama mucho la atención, lo echaron a las suertes. O sea, cada quien puso a un santo y tirado a las suertes, el que apareció fue San Román mártir, y a él entonces empiezan a orar, a pedirle por la plaga de langosta que todos conocemos que estaba asolando la ciudad en ese entonces, y también por las cosechas, por la agricultura, por la buena cosecha, por las buenas siembras. Entonces, en ese caso de San Román Márquez, yo sí, aunque me llama mucho la atención esto de echarlo a las suertes, pero sí es parte también de la, ¿cómo te diré? Pero también del hombre. Del hombre agricultor, sobre todo, ¿no? Es parte de este azar. Pues también de su idiosincrasia de los campesinos, sí, ¿no? Sí, de los campesinos. Que confiaban en eso para que pueda tener una Exactamente. Buena cosecha. Exactamente. Y lo mejor todavía fue que efectivamente empezaron a... La plaga se fue, empezaron a cosechar como debía de ser, tuvieron buenos cultivos. Entonces, debido a eso, también aman a San Román, mártir,
y quieren entonces agradecer todavía a San Román haciendo que la iglesia estuviese más hermosa. ¿Cómo hermosearla? Es cuando entonces solicitan a Coca Gaitán que vaya por el Cristo, que busque un Cristo, lo compre y lo traiga. De tales dimensiones querían un verdadero Cristo. Porque si vamos, por ejemplo, a Yucatán, a Mérida, la Catedral de Mérida tiene un crucifijo enorme, precioso, precioso. Pero el Cristo de San Román es otra cosa. Es nada más el crucifijo, ¿no? No es por menospreciar a los vecinos. No es por menospreciar, está hermosísimo, pero el crucifijo es divino. Divino. Doctor Ávila, algo que se le haya pasado, sí, a Mini. Yo quisiese hacer un acotamiento histórico de la presencia del Cristo Negro. Cuando la conquista de Anáhuac, ¿verdad? 1540 aproximadamente, viene el adelantado Francisco de Montejo hacia Campeche y trae entre sus naves, ¿verdad?, a un grupo de aztecas a quienes se les denominó naborios. Llegan a la ciudad murada de Campeche y entonces, ya terminada la conquista, los hacen como a un ladito, como que hay un pequeño desdén del español y los manda fuera, a vivir fuera de la muralla. Fuera del recinto. Que es donde está San Román. Los naborios, así llamados, son los aztecas. Y entonces ya estaba aquí la Purísima Concepción, como decía Alejandro. La Purísima Concepción era la patrona de Campeche. Que estaba en catedral. En catedral se empezaba a construir, ¿no? Entonces ellos, podemos decir, se sentían tal vez desdeñados. Y viene en 1562-63 la langosta, una plaga en toda la península, siendo el doctor Ricardo Quijada el gobernador en Yucatán, y Campeche había dos alcaldes, destruyen todas las cosechas, y entonces los naborios, porque no eran mayas ni eran españoles, eran los aztecas que vinieron invitados, ya eran amigos del conquistador, y ahí los mandaron. Entonces dice, bueno, como dice la maestra Mini, se echan a la suerte. ¡Qué santo! Y así lo hacen. Entonces sale San Román mártir. Porque el Cristo no es San Román. El Cristo es el Cristo Negro. Y entonces, pero les quedaba muy chiquito el Cristo. El San Román era pequeño. Y entonces ellos decían, bueno, si los españoles y esto, pues vamos a mandar a buscar algo más importante, y vamos ampliando la iglesia. Y amplían la iglesia y mandan a Coca Gaitán a buscar al Cristo. Era un comerciante que había vecindado en Campeche, español. Y entonces se va en un barco, llega al Alvarado y empieza a buscar a la imagen de lo que hay. Te voy a dejar en este, y no vamos a ir al corte, a un pequeño corte comercial, para que sigamos hablando sobre la llegada del Cristo Negro de San Román hace 450 años. Me voy al corte.